abstracta. Empiezo. Vamos a ver. Tal y como puse ayer en el correo, voy a empezar por el 11, ¿vale? Luego haremos 13, 14 y que sea lo que sea. Empiezo con el 11. Dice, el dicromato de potasio reacciona con yoduro de potasio en disolución acuosa ácida de ácido clorhídrico para dar yodo elemental y 2, no pondrá y 2, cloruro de cromo 3, cloruro de potasio y agua. Voy a escribir la reacción. Dicromato de potasio es K2Cr2O7, que ya sabéis, sale un montón de veces. Con I ahí. En medio ácido clorhídrico. Para dar y 2. Cloruro de cromo 3, RCl3 más cloruro de potasio, KCl más agua. ¿Vale? Repaso. Dicromato de potasio reacciona con yoduro de potasio en disolución acuosa de ácido clorhídrico para dar y 2. Cloruro de cromo 3, KCl. Vale. Estado de agregación. Todos son acuosos excepto el yodo, que es sólido, aunque si ponéis acuoso no pasa nada porque es soluble en agua, ¿vale? No sería muy grave. Y el agua, que es líquida, aquí podéis poner una S, podéis poner AC, tampoco pasa mucho. Vale, venga. Lo hacemos del tirón. ¿Quiénes son los que cambian de número de oxidación? El cromo pasa de más 6 a más 3. Para pasar de más 6 a más 3 tiene que reducirse. Aquí, mira, los red. Como tiene una llave con red. Venga. ¿Y luego quién más va a cambiar? El yodo. El yodo pasa de menos 1 a 0. Y eso es una oxidación, ¿no? Pues venga, al ataque. La semirreacción de oxidación. Vamos a escribir la del tirón ajustado. Venga. ¿Cómo sería del tirón ajustado? 2 y menos, ¿no? Porque para formar I2 tengo que poner 2 de I menos. ¿Qué va a dar? I2 más 2 electrones. Esas tienen que salir ya así, del tirón tienen que salir, ¿vale? Eso es una oxidación, una pérdida de 2 electrones y necesito 2 iones yoduro para poder formar una molécula de yodo, ¿vale? ¿Cuál será la semi de reducción? Esta debería de salir también ya del tirón, porque yo creo que le hemos escrito 8.525 veces. El ion dicromato, que es Cr2O7, 2 menos, que se transforma en... ¿En qué se transforma aquí? R3. En cromo 3, ¿no? Si tengo dicromato, tengo que formar ¿cuántos iones? ¿Cromo 3? No, 2, ¿no? ¿Sí o no? Y para pasar de más 6 a más 3, en teoría se ganarían 3 electrones, pero 3 electrones por cada cromo, con lo cual en total son 6. ¿Sí o no? Hemos hecho 14 veces ya esta. Bueno, ¿esto ocurre en medio ácido o en medio básico? Como hay HCl, es en medio ácido, por lo tanto se ajusta con protones y con agua. Donde nos falten oxígeno, sumamos agua. Tantas aguas como oxígeno nos falten, en este caso son 7, ¿no? Y ahora, al meter 7 aguas, he metido 14 protones, así que te voy a poner 14H más a la izquierda. ¿Alguna duda? Voy rápido porque esto lo hemos hecho un montón de veces. ¿Hay alguna duda? No. Vamos, para adelante. Ahora, abajo he intercambiado 6 electrones, mientras que arriba solo 3. Con lo cual, la reacción de arriba habría que multiplicarla ¿por cuánto? Por 3. Voy a poner ahí por 3, voy a poner una flechita y voy a poner el resultado y multiplicar la reacción por 3. La de abajo no le hago nada porque se queda como está. Saldrían 6 y menos, que van a dar 3 de I2 más 6 electrones. Al sumar estas dos semireacciones, esos 6 se van a ir con esos 6. Y para obtener la reacción iónica, pues venga, un dicromato en medio acuoso. Más 6, no, ¿dónde estás? 6 yoduro. Más 14 protones, ¿no? Ya no me queda nada más a la izquierda. Pues todo empieza el más.
Ahora, a la derecha nos quedarían 3 de I2. Este le he puesto sólido, así que le voy a seguir poniendo sólido. 2 iones cromo. 3 más. Y ahora debe de salir el agua. Más 7 agua. A ver, este, el KCl, no sale en la iónica. Es una especie de esas fantasmas que está en la ecuación que nos dan. Que en el examen puede que no aparezca. Pero que luego va a salir en la reacción molecular para poder ajustar el número de átomos de ambas. Lo comprobamos. 2 cromos, que son esos 2 cromos. 7 oxígenos, que son esos 7 oxígenos que hay en las 7 aguas. 6 yodos, que son 3 por 2, 6. 14 protones, que son 7 por 2, 14. ¿Alguna duda para la iónica? ¿No? Pues venga, molecular, adelante. Estado molecular. A ver, el ion dicromato proviene del dicromato de potasio. ¿Vale? El 2 menos, ¿no? Así que si necesitamos 2 cromos, un ion dicromato, necesitaréis un dicromato de potasio. Más. Los yoduros provienen del yoduro de potasio, así que serían 6 de yoduro de potasio. Los protones provienen del HCl. Paula, ¿cuántos HCl tengo que poner? Yo pondría 14. Hoy es 14, porque es un ácido monoprótico, ¿no? No pasa como cuando nos sale el H2SO4. 14 de HCl. Y ahora, los 3 yodos, estos siguen igual. Sólido, más. Los cromos son estos, así que serían 2 de CrCl3, ¿no? Más 7 agua. Y ahora el KCl es muy fácil resolver. Si os fijáis, si contáis cuántos potasios hay a la izquierda, no. En total 8. ¿Habéis comido esos 6? Hay que poner 6 en KCl, creo. Entonces en KCl debería de poner 8. Si tengo 8 potasios, tengo que tener 8 potasios. Si tengo 8 potasio a la izquierda, si ahí pongo un 8, debería de haber, o sea, debería de poner ahí un 8 para poder tener los 8 potasio. Vamos a comprobarlo con los cloros. Los cloros son 14. Aquí había 6 cloros, ¿no? Y al ponerle ahí un 8, 6 y 8 son 14. Vamos a comprobar toda entera. 2 potasio más 6, 8 potasios, que son esos de ahí. 2 cromos, que son esos de ahí. El oxígeno son 7, que son aquellos 7 que hay en las 7 aguas. El potasio ya lo he hecho. 6 de yodo, 3 por 2, 6. 14 protones, 7 por 2, 14. Y los cloros son 14 cloros, que son 3 por 2, 6 más 8, 14. Son 8 KCl, ¿vale? ¿Habéis puesto 6? ¿Sale? No, era un 8, pero no entendía. Ah, suele pasarte. A mí también me pasa, que no entiendes ni tu propia letra. Vale, entonces, vamos con el apartado. Bueno, espérate, ya es que pregunta todo esto. Dice, ajustar la ecuación iónica por el método de ion-electrón. Y escribe la reacción molecular completa. Es decir, eso ya le tengo hecho. Eso valdría un par de puntos. Luego. Ah, bueno, y luego os preguntarán, que en este ejercicio nos preguntan quién es el oxidante, quién es el reductor y por qué. Para la reacción se dispone de 6,5 gramos de este. De este tengo 6,5 gramos. Y tengo 200 mililitros de yoduro de potasio. Tengo 200 mililitros de concentración 0,5 molar. Me pregunta, calcula la cantidad máxima, da igual que diga la cantidad máxima, es la cantidad que... Siempre calculamos la máxima, cuando se hace un ejercicio siempre se calcula la cantidad máxima. En gramos de I2. Lo de máxima es una palabra que meten ahí un poco para despistar. Vale, si os dan cantidades de dos reactivos, ¿de qué tipo de problema es? Puesto... huele a examen, ¿vale? Esos de reactivo limitante, esos de pureza, esos de riqueza o rendimiento huelen a examen muchísimo, ¿vale? Así que yo lo que siempre hago es cogerme uno de los dos reactivos y a partir de esa cantidad de ese reactivo calcular la cantidad que necesito del otro. Una vez que lo he hecho, lo comparo con la cantidad que me dan del otro reactivo y en función de eso, pues veo cuál es el limitante. Cuando me suelen dar una disolución,
Suelo empezar a partir del que está en disolución, porque es más fácil, creo. Así que lo que voy a hacer es, a partir de estos 200 mililitros, 0,5 molar, calcular qué cantidad necesitaría de este y compararlo con esos 6,5 gramos de los que dispongo, ¿vale? Lo voy a hacer así. A ver, yo tendría 0,2 litros de yoduro de potasio y sé que la molaridad es 0,5, lo cual significa que yo tengo 0,5 moles de KI en un litro de yoduro de potasio. Ahora, cuando reaccionan 6 moles de yoduro de potasio, lo hacen con uno del dicromato de potasio. Así que 6 moles de yoduro de potasio reaccionan con 1 mol de K2CR2O7. Y sé, bueno, me deben de dar datos para averiguar cuál es la masa molar del dicromato de potasio. 1 mol de K2CR2O7 va a tener 294. Yo tengo 61, pero no 61 ni de coña. No, ni de broma. Pues tienes 7 o 6, no. Ni de broma. A ver. ¿Qué es la masa molar de KI? Del potasio 39, del yodo 120, bueno, aquí pone 126,9. A ver. Y venga, potasio es 39. Espérate que me da 39. Voy a usar lo que me dé. 39 por 2. Más cromo es 52 por 2, o sea, 104. Más el oxígeno, que es 16 por 7, 294 gramos de K2CR2O7. Vale, lo que estoy calculando serían los gramos que necesito de K2CR2O7 para gastar estos 200 mililitros. Bueno, pues vamos a ver lo que nos sale. Esto por 0,2 y por 0,5. Vale, y ahora lo divido entre 6. 4,9. No, ahí no, que no se ve bien. Vale, ¿qué significa lo que acabo de calcular? Para gastar 200 mililitros de yoduro de potasio 0,5 molar, yo necesito 4,9 gramos. ¿Y cuántos gramos tengo del dicromato de potasio? Tengo más de los que necesito, tengo 6,5. Con lo cual, ¿quién es el reactivo limitante? ¿Este o este? El KI. El KI, ¿no? Me va a sobrar de ese. Para gastar esto yo necesito 4,9 y tengo 6,5. Me sobra. De este me sobra, ¿no? Así que todos los cálculos se hacen a partir de ese. A partir de ese, que es el reactivo limitante. ¿Vale? Eso lo tenéis que indicar. Que calculáis los gramos que necesitaríais de este, averiguáis cuál es el reactivo limitante y los cálculos lo hacéis a partir del reactivo limitante, ¿vale? Entonces, sabiendo... ¿Cómo? Siempre hacen el reactivo limitante. Sí, 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 claro, porque si no está... Es mentira lo que está haciendo. Sabiendo que KI es el reactivo limitante, pues me quedaría. Otra vez tengo que poner 0,2 litros de yoduro de potasio, 0,5 mol de yoduro de potasio hay en un litro de yoduro de potasio. Ahora, cada vez que reaccionan 6 moles de yoduro de potasio, ¿cuántos moles se forman de yodo? 3 moles, ¿no? 3 mol de I2. Y ahora, cada vez que se forme un mol de I2, pues 126,9 por 2. ...253,8 su masa molar. Vale, y el resultado, pues eso, por 3... por 0,5... por 0,2... y hay que dividir entre 6... me sale 12,69. Sí. Se formarían 12,69 gramos de hidro. Que no os despiste lo de máximo.
Es lo que se puede formar. No se puede formar más porque esto se nos gasta, ¿vale? Cuando se me consuma eso, la reacción se para. Me da igual que de lo otro tenga más. Se para la reacción. Se gasta, como cuando tú vas en coche y se gasta la gasolina. Se para el coche. Pues lo mismo, ¿entendido? ¿Alguna duda respecto de eso? Cae del tirón así. Cae un oxidante de estos comunes. Cae el reactivo limitante. Fijo. Fijo. Vamos a por el siguiente. A ver, el 12 me lo salto porque es el mismo, es la misma reacción que se hizo en el 4 y que aparece en el 5. Entonces no lo hago, no pierdo el tiempo. Lo que me interesa es hacer cuantas más reacciones, mejor, ¿vale? Así que me le salto, está hecha. Y me voy al 13. En el 13 no me interesa lo que pone en el problema. Lo que me interesa es que ese half-pipe ajustar esa reacción en la que aparece el agua oxigenada. Y hay un error en el enunciado, ¿vale? En el enunciado pone lo siguiente. 2 de MnSO4 más 5 de H2O2 más 3 de H2SO4. Luego pone 2 de KMnO4 más 5 de O2 más 3 de K2SO4 más 8 de agua. Eso es lo que pone en el enunciado. Está mal, ¿vale? Yo no puedo tener todo el potasio a la derecha y allí no haber potasio. Este va ahí y este viene aquí. Me he equivocado al escribirlo, ¿vale? Así que ese supongo que no he sido capaz de ajustarla, que lo que quería era ajustarla. Aparece bien escrita en el 15, que es la misma reacción, ¿vale? Así que la voy a borrar y la voy a escribir bien escrita. Y voy a borrar los coeficientes estequiométricos porque lo que me interesa es llegar a esos coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Esto es un 5 que parece una F. Esto lo borro, esto lo borro, esto lo borro. Este se pira de aquí. Este se va. Esto lo quito. Entonces voy a tener KMnO4 que va a formar MnSO4. Vale, lo que me interesa es que sepáis ajustar ese agua, esa reacción con el agua oxigenada. Es un poco puñetera, ¿vale? Porque el agua oxigenada hace cosas extrañas. Bueno, el agua oxigenada es un oxidante en teoría, pero frente al permanganato de potasio, que es un oxidante más potente, no es un oxidante, ¿vale? Quien se comporta como oxidante va a ser el permanganato de potasio. Entonces, aunque ya hace unos días que no lo estamos haciendo, vamos a poner los números de oxidación de todos. Este oxígeno sería menos 2. El potasio y el manganeso, más potasio es más 1 y manganeso ahí más 7. Vale. ¿Cómo era el oxígeno en el agua oxigenada? Os dije cuando empezamos, el oxígeno siempre es menos 2, excepto en el agua oxigenada, que era menos 1, ¿vale? En el agua oxigenada, en los peróxidos, ¿no? Sí, en los peróxidos, claro, en general en los peróxidos. Y el hidrógeno sería más 1. Vale, este es muy fácil. Esto es más 1, más 6 y menos 2. Ahí no me paro. En el sulfato de manganeso, el oxígeno es menos 2, el azufre es más 6 y el manganeso más 2. En el oxígeno es 0. En el sulfato de potasio, esto es, no me detengo mucho, más 1, más 6, menos 2, y en el agua lo hemos hecho 14 millones de veces, menos 1, o sea, más 1 y menos 2, ¿vale? Entonces, ¿quiénes cambian de número de oxidación? Manganeso pasa de 7 a 2. Eso es una reducción.
Vaya R. Oh, esta tampoco es mejor. Salen los red aquí por todos lados. Aquí no pasa. ¿Quién es el otro que cambia? El oxígeno. El oxígeno del agua oxigenada, no todo el oxígeno. Solo el que vaya con el hidrógeno formando el agua oxigenada pasa de menos 1 a... No. Digamos, este y ese son S y S. El que cambia es S que pasa a S. ¿Entendido? Sí. Solo tenéis que analizar el paso de aquí a ahí. Porque si lo pasas al otro lado... Estos suelen... O sea, suelen, no, son los mismos. No puedes tener otro lado. Claro, por eso. Sí. 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 Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Un elemento puede oxidarse y reducirse a la vez. Eso se llama dismutación. Pero no se da en bachillerato. Pero no puede reducir... O sea... Pero si se reducen dos, tiene que haber alguno que se oxide, sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Claro, no puede haber dos reducciones. Claro, claro. Ahí salen dos reducciones si lo pones en el otro. Claro, sí, no, pero no, eso, no ocurre con el agua oxigenada. Ah, vale. Ocurre con otros elementos en otras condiciones. Sí, sí ocurre que un elemento a la vez se oxida y se reduce, combinándose con otro. Combinándose con otro, no es el solo, ¿vale? Bueno, entonces, dicho eso, no le he apuntado lo de oxidación. La semirreacción de oxidación, ¿cuál sería? H2O2. De H2O2, eso es un óxido, no se parte. De H2O2 se pasa a O2. Vale. Yo paso de menos 1 a 0. Para pasar de menos 1 a 0... Y fijaos que tengo dos oxígenos. ¿Cuántos electrones tendría que perder? Dos. Uno por cada oxígeno, ¿no? El agua oxigenada y dos oxígenos. Cada uno de los oxígenos del agua oxigenada va a perder un electrón. Entonces, en total, pierdo dos. Es como la que hemos hecho antes, que ponía dos y dos formaban... O sea, dos y dos menos formaban y dos y se perdían dos electrones, ¿no? Es lo mismo, es el mismo caso. Más dos electrones. Buah, ¿y ahora qué hago? Dos protones, ¿no? ¿Estamos en medio ácido o en medio básico? Ácido. Vosotros habéis aprendido que donde falte agua, se suma... ¿Cuánto oxígeno? Ah, oxígeno? Donde falten oxígeno, se suma agua, ¿no? ¿Dónde falta ahí oxígeno? Entonces esa cosa de sumar agua no le hago. Pero la otra sí. Donde me falten hidrógenos, tengo que sumar protones, ¿no? Me están faltando dos protones a la derecha. ¿Sí o no? Pues yo pongo mis dos protones ahí. Y me quedo tan a gusto. Y ya está. Profe, no entiendo de los dos electrones. Si tienes una de agua oxigenada y otra de oxígeno, ¿por qué son dos? ¿Cuál es el número de oxidación de ese oxígeno y de ese oxígeno? Esto es oxígeno y esto es agua oxigenada. ¿Cuál es el número de oxidación de ese oxígeno y de ese oxígeno? Son cero, ¿no? Ambos. ¿Cuál es el número de oxidación de este oxígeno en el agua oxigenada? Vamos, cuesta arriba. Uno. ¿Y de este? También. Vale. Para pasar de menos 1 a 0, este oxígeno, imagínate que es eso. Es mentira, me lo estoy inventando. Tú imagínate que este oxígeno es ese. Entonces, para pasar de menos 1 a 0, ¿cuántos electrones tiene que perder? Este. Uno. Vale. Pero es que hay otro. ¿Cuántos electrones tiene que perder este oxígeno para pasar a cero, que es S? Otro. Entonces, si sumo los dos, ¿cuántos he perdido en total? Todos. No, es siempre ocurre así. Tú tienes que fijarte en estos numerillos. Si tienes dos electrones, cada oxígeno va a perder un electrón. O sea, si tienes dos electrones. Si tienes dos átomos, cada oxígeno va a perder un electrón, en total va a perder dos. Eso sí, siempre. ¿Vale? Bueno, ¿queda más o menos claro la oxidación? La reducción no tiene nada, la reducción la hemos hecho 14 veces. Me quedaría 1¡4 menos, más 5 electrones más 14 protones, sale Mn2 más 7 aguas más nada. Era esta, ¿no? Buscar la del permanganato, es esa, sale 14 millones de veces. Este es más 7, para pasar más 2 suma 5 electrones. Luego, como aquí tengo,
Semana. Claro, digo yo, porque no es así. No he dicho nada. Ahora, 14, no, 8. Como tengo 4 oxígenos, sumo 4 aguas y aquí tengo 8 protones, ¿no? Esta la hemos escrito un montón de veces. He escrito los 14 protones del dicromato. Vale. ¿Y ahora qué? 4 arriba. Ahora multiplicamos arriba por... Por 5 arriba, ¿no? Ah, verdad, que lo he visto con los protones. Cruzo por 5 arriba por 2 abajo, ¿sí o no? Sí. Voy a escribir aquí al lado. El resultado de multiplicar por 5 arriba sería 5, espera. Vamos a hacerlo a la misma altura. 5 de agua oxigenada. 5 de O2. Este 5 de O2 siempre me sale que parece 50. Más 10 electrones. Más 10 protones. Y luego abajo me saldrían 2 permanganatos. Más 10 electrones. Más 16 protones. Eso antes de la fecha. ¿Cómo? Antes de la fecha. Yes. Más 16 protones. Más 2 Mn2 más. Más 8 aguas. ¿Saldría eso, sí o no? Ahora, tacho los electrones y a sumar. Bueno, hay otra cosilla. Esos 16 protones, con estos 10 protones, ¿en cuántos protones se transformarían a la izquierda? En 6, ¿no? Se quedaría como 6, así que me saldría 5. Va, voy a empezar por el orden que tengo ahí. 2 de KMNO4. Más 5 agua oxigenada. Pero estás en la iónica o en la velocidad. Ah, si es que quiero ir tan rápido, tío. La iónica. 2 de MnO4 menos. Más 5 de H2O2. Más 6 protones, ¿no? Luego nos vamos para el otro lado y tendríamos 2 de Mn, 2 más, más 5 oxígeno, más la 8 agua. ¿Sí o no? ¿Saldría eso? ¿Vale? Y luego la molecular, al siguiente, 2 de KMnO4, más 5 de agua oxigenada, más protones. Tengo puesto aquí todavía. No me da cuenta. ¿Ácido sulfúrico cuánto? 3. 3, ¿no? Porque necesito 6. 3 por 2, 6. Y ahora, para el otro lado tendríamos de sulfatos de manganeso 2, 2, ¿no? Más 5 de oxígeno, más 8 de H2O, y queda por ahí uno, que faltan más. ¿De K2SO4? Uno, ¿no? Porque si aquí tengo 2 potasios, no os volváis locos. Si hay que tener 2 potasios, los potasios tienen que salir al otro lado. 2.3 antes. ¿Dónde? No, en la que has puesto antes. De ejemplo, ¿he puesto 3? ¿He puesto aquí el 3? Es que has puesto... No, esa no. Es que ya lo he borrado, no lo veo. Ah, no, ahí será. Sí, bueno, sí. Pues... Había puesto un 3 ahí. Se me ha ido la cabeza. ¿Por qué he puesto yo ahí un 3? No, no, está mal. Es que pone ahí un 3, está mal. Está mal. ¿Vale? Esa es la que sale. Lo que me interesa es esto. Eso que le pasa al agua oxigenada, ¿vale? Eso es lo importante. Porque es algo extraño, ¿vale? Básicamente porque esto es un óxido, no se parte, y luego porque no hay que sumar agua en esa reacción, porque no es necesario, tengo los mismos oxígenos en los dos lados, ¿vale? Entonces eso era lo interesante de esa reacción. Vamos por el 14. ¿Qué? ¿Por qué en el ácido sulfúrico hay 3? ¿Por qué en el ácido sulfúrico hay 3?
¿Cuántos protones hay, Irene? ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿No habría ninguno? Eso lo hemos visto un millón de veces. Si tú necesitas 6 protones y tienes que quien proporciona los... Vale. Yo creo que me lo dices por esto. ¿Me lo dices por esto? Vale. No la he comprobado, pero debe salir bien. Si no, he metido la pata. 5 por 2, 10 y 3 por 6, 16. 8 por 2, 16. Creo que lo que me estás preguntando es por lo que me pasó ayer. Que había 2 ácidos en una reacción. Mira. Esos 6 protones solo los puede dar el ácido sulfúrico. Porque aunque aquí haya hidrógeno, el agua oxigenada tiene comportamiento... En el tema anterior, ¿alguna vez salió el agua oxigenada como que fuese un ácido o una base? No te suena, ¿verdad? Es que el agua oxigenada no es un ácido ni una base. No tiene carácter ácido ni básico. Entonces, digamos que los protones los tiene que dar el ácido sulfúrico. El agua oxigenada no va a dar protones, porque si te das cuenta, cuando la hemos puesto aquí, si diese protones, se rompería. Es decir, habría puesto O2 menos, no H2O2. Digamos que para proporcionar estos protones, estos hidrógenos no cuentan. Esos hidrógenos luego van a estar ahí. ¿Vale? Entonces, si lo cuentas, hay 5 por 2, 10 y 3 por 2, 16, que son 8 por 2, 16. ¿Vale? Los 6 protones solo pueden venir del ácido, que es el ácido sulfúrico. Creo que lo preguntas por eso. Porque has visto aquí también hidrógeno y tal liado. No. Esos protones solo los da el ácido sulfúrico, en ese caso. Las únicas especies que pueden dar protones son aquellas que sean ácidos. Ayer salió en un ejercicio el sulfuro de hidrógeno, que es como el cloruro de hidrógeno, que cuando está en disolución acuosa tiene comportamiento ácido. Por eso, el cloruro de hidrógeno es un gas, pero cuando está disuelto en agua se llama ácido clorhídrico. Al sulfuro de hidrógeno le ocurre lo mismo. Es un gas, pero disuelto en agua se llama ácido sulfídrico. Entonces, por eso. Esto no tiene comportamiento ni ácido ni básico. Entonces, por eso esos H no cuentan. Cara a... proporcionar estos 6 protones, no se tienen en cuenta, ¿vale? Esta reacción del agua oxigenada es muy fea, pero a veces sale, ¿vale? Así que tened cuidado, ¿de acuerdo? Vale, vamos al 14. No, pero los llevo todos hechos, de momento hasta el 14. Si no me fallan mis cálculos, me van a quedar 1 o 2. Hoy es el último día. Así que si hago el 14, el 15 es el mismo que el 13. Solo me van a quedar el 16. Ah, no, espérate. Espérate. Espérate, que están hechos. Sí, están hechos todos. Añadir permanganato de potasio y ácido clorhídrico. Me suena que el del permanganato de potasio con ácido clorhídrico le tengo hecho. Porque ya mañana, el lunes, empezamos con las pilas. Voy a dar un saltillo y me voy a ir al 16, ¿vale? Se quedarían sin hacer 1 o 2 de estos 17, ¿vale? Pues hacedlos vosotros. ¿Y o sea que el 14 no? No, me voy a saltar, me voy a ir al 16, porque sale una sal de hierro y no recuerdo que hayamos hecho ninguno una sal de hierro. Voy a hacer el 16. 16, dice. En disolución acuosa, el dicromato de potasio, K2R2O7. Creo que no pongan ninguna cosa rara, como la cosa esa. Eso es para sacar el 10. Oxida al ion hierro 2. ¿Cómo ponéis eso? Fe2+. Hasta el momento hemos visto reacciones en las que todos aparecen como moléculas o compuestos iónicos, lo que sea. Pero no hemos visto ninguno en el que salga un ion, ¿no? También puede salir un ion. En ese caso no me pueden pedir una reacción molecular. Pero te ha dicho hierro, o sea, ion, hierro. Es que dice oxida al hierro 2. Pues tú tienes que poner aquí... Fe2+ acuoso. Lo normal que ahí pusiese fue, yo que sé, óxido de hierro, feo, yo. O que pusiese FeCl2, cloruro de hierro. Pero ponen ion hierro 2, así que tú tienes que poner Fe2+.
¿Vale? Entonces dice, oxida al hierro 2, a hierro 3, en presencia de ácido clorhídrico. Así que ahí tengo que poner más HCl. Vale, uno de los productos va a ser el hierro 3. Porque dice, oxida el ion hierro 2 a hierro 3. O sea que tú vas a pasar del ion Fe2 más al ion Fe3 más. Pues va a perder un electrón. En presencia de ácido clorhídrico, reduciéndose a ion cromo. 3. ¿Cómo pongo el ion cromo 3? Este es puñetero. Eso no son homotómicos, son iones. Cosas distintas que fuese Cl2 o que fuese O2, eso sí. Pero esos son iones. Son iones. O hierro metálico, que sería Fe. Bueno. Metálico, Fe y está. Claro. Fe. Leo otra vez. En disolución acuosa, el dicromato de potasio oxida al hierro 2 a hierro 3. En presencia de ácido clorhídrico, reduciéndose a ion cromo. Dice, ajusta mediante el método de electrón la ecuación iónica que corresponde a este proceso. Indica cuál es la especie oxidante y cuál es la especie reductora. Vale. Como podéis comprobar, allí hay un puñado de cosas que aquí no salen. Porque fijaros, aquí el potasio, aquí no sale. Ese cloro tampoco sale aquí. Y luego ahí hay oxígeno y hay hidrógeno que aquí no salen. Lo cual quiere decir que es una faena. Lo bueno es que solo os piden la iónica. Si os pidiesen además la molecular, estaríais más jorobados. Sí, se formará cloruro de potasio y agua. ¿Vale? Será cloruro de potasio y agua lo que quedará. Pero no deja de ser una faena. Y además es que estos, en realidad, tal y como yo lo estoy viendo, se van a formar cloruros de hierro y cloruros de cromo. Casi seguro, ¿vale? Bueno, a ver qué me proponéis. ¿Cuál es el número de oxidación del cromo? El cromo es fácil. Este lo hemos hecho muchas veces. De más 6 va a pasar a más 3. Vale. Y el para pasar de más 6 a más 3, ¿sí? Este es igual que siempre, ¿vale? Aquí no hay problema. Esto es la reducción. Luego, el hierro 2 pasa a hierro 3. Y eso es una oxidación. Eso es una oxidación. Vale, la semirreacción de oxidación será. ¿Cuál será? Fe2 más a Fe2. De Fe2 más a Fe3 más un electrón. Eso es fácil, ¿no? Se oxida de hierro 2 a hierro 3, solo que es un ion, ¿vale? No os asustéis porque salgan iones. A veces en algunas reacciones salen los iones. Simplemente os van a pedir que llegáis hasta la reacción iónica. No os van a pedir que llegáis hasta la molecular. No tiene sentido porque vosotros no podéis decir eso que va a formar, aunque tiene pinta de que va a formar cloruros de hierro. ¿Vale? La semireacción de reducción sería de Cr2 o 7, 2 menos. Esta ha salido 14 millones de veces. Voy a pasar a Cr3 más. ¿Cuántos Cr3 más tienen que haber? Si yo tengo aquí dos, allí tiene que haber dos. Y ahora, si aquí paso de más 6 a más 3, Oliva, si yo paso de más 6 a más 3, ¿cuántos electrones tengo que ganar? 3 cada cromo. ¿Cuántos cromos hay? 2. Pues entonces, ¿cuántos? 6. Ah, pues es lo mismo que antes. Ten cuidado con eso, no piques en eso. Que siempre es igual, ¿vale? Que te pillan. Entonces, ahora, si tengo aquí 7 oxígenos, allí voy a tener 7 aguas y 14 protones, ¿no? Esto lo hemos hecho 10 millones de veces. Vamos a ajustar. O sea, tendría que multiplicar la de arriba por 6, ¿no?
me pone el resultado y multiplicar arriba por 6, me quedarían 6 Fe2 más, que van a dar 6 Fe3 más, más 6 electrones, ¿no? Al sumar estos 6 electrones, estos 6 electrones se me van a ir, y la iónica, que es lo que os piden, ¿vale? ¿Qué me quedaría en la iónica? Fe2 más 7, 2 menos, más 6... Fe2 más, más 14 protones, nos van a dar 6 Fe3 más, más 2 cromos 3, más 7 aguas, ¿no? Si queréis pongo los estados de agregación. Acuoso, 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 acuoso y líquido. No puedo ir mucho más lejos de ahí. Mirad, a ver, si tenéis 14 protones, ¿cuántos HCl tenéis? ¿Cómo? 14, habrá 14 HCl. Si tenéis 14 HCl... A ver, aquí tiene pinta de que se formaría cloruro de hierro 3. Es decir, aquí se formaría FeCl3 más CrCl3, ¿no? 6 por 3, 18, ¿no? Ya me he pasado de esto. Entonces, no puedo ir más para allá. No puedo sacar la reacción molecular porque no sé esto qué es. Si quitas el 6 y el 2, tienes luego que poner el cloruro de potasio. ¿Pero por qué lo juntas y no lo dejas como el ion? No, porque digo, intento. Imagínate que intentase ir a la molecular. No puedo ir a la molecular. No puedo, porque... No hay molécula. Es que no puedo, porque... No sé... Esto puede que forme FeCl3. Y esto puede que se forme CrCl3. Además, se tiene que formar... Se tiene que formar algo con potasio, tiene que ser KCl. Por narices. Entonces aquí tendrían que ser dos KCl. Con lo cual ya tendría 6 por 3, 18. 18 y 6, 24. Y 26, ¿no? Tendría 26 cloros. Solo tengo esto. Esto es un cloruro de hierro. Si no, no hay manera. Esto es FeCl2. Si pusiese ahí 6, sería 6 por 2, 12. 12, 14, 26. Así sí podría. Pero me tendrían que haber dicho que eso, en vez de ser el ion cloro, o sea, perdón, en vez de ser el ion hierro, que es cloruro de hierro. Pero no me lo dicen. Entonces, yo puedo llegar hasta aquí, no puedo seguir para adelante. ¿Vale? Y una pregunta, entonces, ¿te pueden decir lo que quieran de los productos? Te dicen... Se forma esto y esto, entre otros productos. Pero te tienen que haber dado esto. Y los reactivos... Te los tienen que dar. Pero, por ejemplo... Ah, vale, entiendo lo que me preguntas. En una reacción, que no te digan que a lo mejor vale, hay sí. algún reactivo. Yo sé por dónde va. Te podrían decir, el dicromato de potasio oxida a las sales de hierro en presencia de ácido clorhídrico. He dicho a una sal de hierro 2, por ejemplo, en presencia de ácido clorhídrico. Formándose, te tienen que decir este y este. Entonces ya de ahí sí puedes tú deducir que es FeCl2. Pero ¿y si te dicen un compuesto oxida o reduce a otro compuesto para dar estos dos entre otros, pero en realidad luego necesitas más reactivos? No. Porque, por ejemplo, mira, esta reacción así, si te dan este y este, entonces tú puedes decir que es FeCl2. Pero no puedes decir que es feo. Porque para empezar, debería de decirte una sal, y esto no es una sal, ¿vale? Esto es un óxido. Entonces, si te dicen unos reactivos concretos, solo son esos, no puede haber más reactivos. No. O sea, no pueden hacerte la triquiñuela como te la pueden hacer en los productos. No, en los que productos no te dicen nada, pero sí en los productos sí te pueden dejar un KCl, un K2SO4, uno de esos. Pero los reactivos no. No, ¿vale? Pues con eso, el lunes hacemos pila. No,